Vale, chicos, ya estamos por aquí. A ver que os ponga el chat como siempre, que se queda pilladísimo. Ahí está. Vale, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en directo y vamos a jugar a Fallout. Ya sabéis, los miércoles toca Fallout. Y hace alguna semana que no jugamos. Estamos en un momento muy interesante y tengo ganas. Lo primero que leo es no me gusta Fallout. Pues oye, pues lo siento mucho. A mí sí, y voy a hacer un directo de Fallout, ¿vale? Así que el que le guste que se quede, y el que no, pues lo siento mucho. ¿Qué estaba diciendo? Porque ya es que ese comentario no me lo esperaba para nada, pero bueno, en fin. Pues eso, estamos prácticamente al final del juego. Hay que tomar ciertas decisiones. Es la parte, diría yo, más emocionante y más... Que no sabemos realmente qué hacer, porque si haces una cosa te vas a llevar mal con unos, vas a tener que pegarte con unos o con otros. Y es gente que has visto durante toda la aventura, con algunos, la mayoría de ellos, has luchado en alguna ocasión. Y es un poco complicado, la verdad, pero bueno. Me apetece llegar a este momento y ver lo que sucede. Jaja, lo primero que leíste, Vero, es que estaba comiendo una manzana. Sí, es verdad, Chalo, digo, lo primero que he leído cuando he empezado el directo, ¿vale? Cuando he empezado el directo, lo primero que he leído ha sido eso. Oh, está Shady por aquí. Pero lo he visto que estaba jugando al Gears. He visto que estabas en el Gears haciendo hordas, ¿eh? Seguro que estabas con Scorpion o con alguien de esta gente que hace hordas para ir para subir de nivel, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues hoy no toca Gears. Mañana sí toca Gears. Haremos Open Lobby para jugar con toda la gente que quiera. Y hoy toca Fallout. Así que lo voy a poner en breve porque tengo ganas de jugar. Hola, guapo, matalos a todos, dice Carly. Hombre, por supuesto, excepto a mi amigo Strong, voy a matarlos a todos, eso seguro. Muy buenas, people. Está Zaiko por aquí. Le ibas estrenando gorra, ¿cómo lo sabes? Efectivamente, es una de mis gorras nuevas. Me he comprado unas cuantas, ya sabéis, de AliExpress. Y estoy encantada con las malditas gorras, porque son súper baratas. Te vienen con correo certificado y tampoco, realmente tampoco tardan tanto, son un par de semanas. Merece mucho la pena, están muy bien hechas, ¿eh? Y tiene un bordado, este tiene un bordado guapísimo, está genial. Ajaja, culpable, ¿ves? JD, es que ya te conozco demasiado. Se extrañaba Fallout, dice Ana. Sí, la verdad es que yo también, ¿eh? Es un juego de los que si lo pillo jugando me paso horas y días jugando. Pero claro, como empecé a hacerlo en directo, me tengo que esperar a poder hacer directo, luego pasando tiempo, pasa más tiempo... Y lleva un ritmo que a mí personalmente no me acaba de gustar, porque me he olvidado de un montón de cosas que ya habíamos jugado y no sé, la historia se pierde mucho así. Pero bueno, al final es igual. Cuando pueda se juega y punto. Ganas hay igualmente. Yo las hordas las hago solo, jaja. Pero ya a concentrarse en Fallout, que viene lo bueno. Yo las hordas no las hago, Chalio. Es que no hago hordas, no sé por qué, no me... Como tengo poco tiempo para jugar, lo de siempre, me llama más el multijugador competitivo, bueno, el versus, las igualadas, que jugar horda. Entonces, no juego horda y ya está. Yo esperaba ver el gorro de boss. El gorro de boss lo tengo por ahí detrás, pero... ¿Lo veis? Creo que se ve desde aquí, está por ahí. No tardará Kira en subirse encima y ponerse a dormir en él. Le gusta mucho ponerse a dormir encima de mi ropa. Cuando dejo algo de ropa en la cama, en vez de ponerse en su sabanita, lo que hace es ponerse en mi ropa a dormir. Ella es así. Recomendación, lleva ya tu armadura contigo, llévate todos los núcleos. Me da miedo, Chalio. Me da miedo porque igual pierdo la armadura otra vez y no quiero perderla. Está Madabo por aquí. O sea, hello. No sé... No sé qué haré, sinceramente. Ah, os tengo que contar algo que hice fuera de cámaras. Sí. De hecho, lo vamos a ver ahora. Es que fue un poco... What the fuck. ¿Y qué ha pasado con los viernes de Go? ¿Volverán las leyendas como antes? En principio no. Por varias razones. Una, no podemos quedar ninguno de los que estábamos antes. Cada uno por sus historias. Y segundo, a mí por las noches hacer directo no me viene demasiado bien. Sí, bueno, no sé si lo sabéis, hay mucha gente que lo sabe. Yo tengo fibromialgia, es una enfermedad bastante jodida. Yo estoy cansada casi siempre, incluso cuando me levanto estoy cansada. Tengo dolores musculares y
El caso es que cuando llega la noche suelo estar bastante cansada. Entonces no me viene bien hacer los directos por la noche. No quiere decir que no vayan a volver algún día, porque a ver, yo los hacía y me encontraba con ganas. La verdad es que acababa mal, porque me forzaba demasiado, estaba demasiadas horas, estábamos como 3 o 4 horas y acababa mal. Se acababa con dolor de cabeza, con muy mal cuerpo. Pero bueno, que no quiere decir que no lo vuelva a hacer alguna vez. Sí, coincidimos, siempre y cuando coincidamos los que, pues eso, mis amigos de siempre, del Years y eso, sí, igual sí. Y si no, pues lo haremos por la tarde, ¿vale? Que es cuando mejor me viene. Aún así, estoy mal de la garganta, me duele, me sigue doliendo, llevo más de un mes así y me cuesta también hacer los directos, sinceramente. Así que no sé, pues lo que aguante. Lo que aguante, es lo que hay. Antes de partir, mejora tu armadura. No puedo mejorarla, Chalio, porque tengo que subir los niveles de ingeniería o de no sé qué. Tengo que subir niveles y no tengo para subir ahora mismo, con lo cual no puedo mejorarla. Hola, Nanda. Qué malo eres, Madavo. Vero, compra packs de eSports. ¿Eso a santo de qué? ¿A santo de qué viene eso? No voy a comprar packs de eSports. No voy a gastar más dinero en packs. No me da la gana. Ahora solo compro packs Elite, que los han bajado de precio a 2.000 créditos y madre mía. Eso va a ser. Ya veréis qué pack openings vamos a hacer. Bueno, gente, bienvenidos a los que estáis entrando ahora. Vamos a empezar. No sé ni cuántos somos. ¿Cuántos somos por aquí? Vamos a echar un vistazo. Voy a recargar porque parece que esto no me funciona bien. Vale, unas 20 personas. Ok, pues empezamos. Vamos a empezar. Voy a quitar la musiqueta esta. Voy a poner mi overlay chachi de Fallout. ¿Se ha jodido el chat otra vez? ¿Qué demonios? ¿Pero qué le pasa al chat? ¿Olis? He refrescado la página y el chat se ha ido a tomar por saco. A ver, esperad un momento que no sé cómo arreglar esto. ¿Por qué me haces esto? A ver, vamos a entrar de nuevo aquí, vamos a decirle... ¡Olis! Actualízate, pringao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de chat es ese? Eso no, ¿qué es esto? No sé qué está pasando, chicos. Se ha vuelto loco, ¿vale? Me toca seleccionar la región de nuevo. Es que, de verdad, ¿eh? Es que de verdad... No sé hasta dónde estaba, más o menos. ¿Está ahí? No sé. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Más o menos, ¿no? A ver, esperad. ¡Joder! Es que no sé por qué al refrescar ha pasado eso. A ver, ahora tiene que estar bien. Más o menos, ¿no? Vale, a ver, ¿qué me decís por aquí? ¿Que no, que me he perdido algo? Que les den por culo a los packs, dice Madao. Tienes peor suerte que yo, no creo, ¿eh? Yo compré uno hoy, el primero, y único que compraré. Ah, de eSports. Yo compré dos y no quiero más, ¿vale? Porque no me salen personajes y es lo que yo quiero. Horda sigue dando bastantes legendarios. A mí no. Ni Horda ni enfrentamiento, no me dan nada. No me dan nada de nada. Pero bug, vale, Ladybug, gracias, chicos, sí, lo sé. Mi vida es un bug entero. De hecho, yo soy un bug, ¿eh? Lo que veis aquí es un bug. Una de las mejores listas de canciones, sin duda, la de Fallout. Sí, chicos, de hecho, estoy grabando el directo porque resulta que en alguna ocasión, ya sabéis que las canciones de Fallout tienen copyright, ¿no? Las de la radio. Y en alguna ocasión Twitch me ha quitado el audio de algún tramo, de algún trozo del directo. Así que lo estoy grabando por si acaso a Twitch se le ocurra hacer lo mismo de nuevo. Y así lo que haré será subirlo directamente del vídeo que estoy grabando y ya está. Porque, macho, Twitch, ¿eh? Ya te pasas un rato. Ladybug apareció el día de hoy. qué cabrón. A mí me salió un swarm de acero negro. ¿Qué? O sea, te has comprado un pack de eSports y te ha salido un swarm de acero negro. Ajá, vale. Yo compré un pack Elite y me salió un Gear Cadáver.
El Gear Cadaver ese está todo guapo, ¿eh? A mí me ha gustado. Es muy original. ¿Vas a jugar a Gears of War 4? No, voy a jugar Fallout. Lo ponen en el título ahí, Fallout 4. Los miércoles toca Fallout. A mí el Gear Cadaver. Joder, a mí no me ha salido nada. Ah, sí, ¿qué me salió? Ah, no, pero todavía no he comprado. O sea, he comprado varios packs, pero no los he abierto todavía. Los abriré para el domingo seguramente. Carly, ya tengo la Play Pro. ¿Para qué te compras otra Play? Si ya tienes una. ¿No, no tenías una ya? No entiendo. Ah, no, 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 no. Yo quiero kit de acero negro, pero no quiero gastar. Yo tampoco. Vale, vamos a empezar, chicos. Uy, se me ha puesto. A ver. ¡Ah! Ah, vale, es que creo que no tengo el. Es que tengo el Final Fantasy XV puesto. Vale, a ver, ahora. Madre mía. Ahora tengo que ir a por el juego. Espérate. Que me quite esto. Que lo tengo aquí. Con una carátula súper chula. Bueno, porque yo me compré la edición coleccionista. Que la caja, bueno, la caja no la vais a poder ver. Porque está, bueno, está por ahí arriba, se ve a veces. Con esta caja, súper chuli. Una caja metálica muy guapa. Así que nada, vamos a ponerlo. Y mira, aquí sale todo lo de las habilidades. Y lo que te decía, Chalio, es que tengo que subirme. Pero no salen los nombres. Solo salen los dibujos. ¿Qué pasa aquí? Me cago en que lo rompo. ¡Lo he roto! No salen los nombres. Tengo que subirme un par de habilidades para poder mejorar la armadura. Lo estuve viendo el otro día. De hecho, es lo que os quería comentar. Que salí de. Hostia. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa aquí? ¿Olis? Se ha quedado. Ah, vale. Que. Salí de donde estaba el papijo, ¿vale? Todos recordáis al papijo, ¿no? Y me fui a mi casa. Vamos a darle y os lo voy a explicar. Tío, lo he roto, maldita sea. ¿Pero qué? ¿Pero qué putas pasa? Vamos a guardarlo. A ver. Ah, pero igual. ¿Eh? Ah, no sé. Bueno, vamos a cargar este. Es que, a ver, me fui a casa, ¿vale? Uy, espera, iba a tirárselo encima a Kira. Ah, dejaremos por aquí. Confirmamos. Me fui a Sanctuary, ¿ok? Y me fui para ver lo de la armadura. Para ver si. ¡Uy, qué! ¡Ostras, Zaki! ¡Madre mía, Zaki, que se me ha suscrito! Muchísimas gracias, Zaki. Aquí un besote, por favor. Eres. Tenemos pocos suscriptores, realmente. Ahora teníamos 5 y ahora tenemos 3 contigo, pero bueno, da igual. Mejor pocos y buenos que muchos y malos, ¿no? O algo así. Que lo que os estaba comentando. Me fui para mejorar mi armadura, mi servo armadura. Pero resulta que tengo que subir varios niveles de algo determinado que ahora mismo no recuerdo. Entonces no puedo mejorarla. Y he vuelto al. Aquí. Uy, ¿qué pasa? He vuelto aquí. Mira, si queréis, os lo voy a mostrar. Porque no sé si estará. Es que maté a una persona. Me gustaría enseñaros el cadáver. Porque va a ser como más. Ah, ya sé quién es. Ah, pero no sé si estará. A lo mejor no está ahí ya. Es que fue una situación muy. Que no me lo esperaba, ¿vale? Ay. A ver qué decís. Enhorabuena a otro sub. Muchas gracias, Madavo. Aquí. Me ha asustado hasta yo. ¿De qué del va? Qué chulo, tío. Queda el icono. Me mola veros ahí con el icono. ¿De qué del bailecito? Espérate que bajo la cámara un poco, ¿no? El bailecito, ¿eh? Que sale ahí el Vegeta ahí.
Mola mucho. Vale. Veamos. Sé que está en el suelo, tío. A ver, os explico. Yo vine aquí con mi servo armadura. Pues dije, oh, voy a ver si puedo mejorarla. Porque me había dicho Chalio que la mejorase y demás. Y me dice esto, que no, que necesitas niveles de no sé qué. Y de repente, oigo, noté que alguien me disparaba por detrás. Y dije, pero qué demonios. Y me vi al Paladín Dance disparándome como un puto loco. El Paladín Dance fue uno de mis primeros amigos, por no decir el primero, amigos entre comillas. Era el de, pues eso, el de la, es que el de la Hermandad de Acero, ¿ok? Y me mandó a hacer un montón de cosas en el inicio del juego. Pero ya sabéis que ahora no me llevo bien con la Hermandad del Puño Cerrado, de la cual yo también he sido, ¿vale? Las llamo así porque, en fin, porque son muy tacaños, igual que yo, que no gasto nada. Y el caso es que me lo encontré aquí disparándome y dije, oh Dios mío, me estás obligando a matarte. Vino hasta mi casa para matarme, o sea, pero ¿qué respeto es ese? Así que nada, tuve que matarlo, sí. Tuve que matarlo. Yo lo siento mucho, pero ahora está en la puerta de, no de mi casa. ¿Qué coño hace este tío? ¿Por qué estás a quién apuntas? Ay, Dios mío, están fatal. Cerca, bueno, está en mi pueblo, ahí tirado en el suelo y parece que no se va a ir nunca. Tengo un cadáver ahí en casa, en fin. Pues eso es lo que pasó. Ya está, ya os lo he contado. Fue muy gracioso, no lo visteis porque, bueno, lo hice fuera de cámaras. Pensé, bueno, voy a intentar mejorar la armadura fuera de cámaras. Asesina. Y bueno, y no, al final no pude y tuve que matar a esta persona. Cuando me recupere de mi espalda me suscribo, dice Ana. Muchas gracias, Ana. A ver si te recuperas pronto. Y no por la suscripción, sino por ti, por supuesto. A ver, vale, pues después de todo esto que os he explicado, vamos a buscar una misión. ¿Cuál estamos haciendo? Ah, sí, cierto. Habíamos hecho una misión ya y tenemos que hablar con una petarda de aquí. Un montón de misiones. A ver, esta señora está. A ver, voy a ponerme cómoda porque si no, está arriba y tiene que estar en esta dirección. Pues no sé, vamos a subir por aquí, por ejemplo. Creo que sí, debe estar por aquí. ¡Vamos, Bossy! ¡Corre! A ver. Espero que Quentin deje de contar esas estúpidas historias. ¿Qué dices, niña? Pero. Oye, me dice que está abajo, que arriba. ¿Qué demonios? Ah, vale. ¿Qué? Está aquí. Corre, Bossy, corre. Salta. Está aquí, vale. Vamos a hablar con esta mujer. No sé qué voy a hacer al final, chicos. Yo. ¿Sabéis que mi prioridad es salvar a mi amigo Strongy, que es mi único amigo en todo este universo real, de esos que puedes contar con la mano, con los dedos de una mano, y quiero salvarle, así que no sé qué tendré que hacer para ello. A ver, dime cosas. ¿Me quieres decir cosas? Doctora Fillmore, creo que he tenido suficientes emociones para toda la vida. Gracias, de verdad. No lo habría conseguido sin tu ayuda. Dame dineros. Me aseguraré de que el agitador llegue a su destino. Entiendo que padre está ansioso por hacerte partícipe de algo. Será mejor que no lo hagas esperar. Pero no me das dinero ni nada, o sea, te ayudo a hacer. Es que, tío, la gente que no da dinero no merece vivir en este juego. Puta madre. Vale, vamos a ver. No subo de nivel. Quería ver si su. Ay, a ver. Quería ver si subía de nivel para mejorarme. No. Vale, ahora tengo que subir. ¿Dónde está papá? Digo, papijo. No es papá. Es que no es mi padre, es mi hijo padre. O sea, es mi papijo. Vale, a ver. Tiene que estar por aquí. ¿O por aquí? No, por aquí no.
¿Quién está hablando? ¿Qué es eso? Ah, es el papijo. ¿Dónde está? ¿Qué demonios? Me encuentro bastante bien. Interesante. Sí. Debo admitir que la tercera generación de Sins no es moco de pavo. Vale. Ay, papijo, a ver. Me ha salido otra que es habla con Newton Overly. Pero vamos a hablar con papijo, ¿no? Ya que estamos aquí. A ver. ¿Querías verme? Entiendo que lo de Mass Fusion fue un éxito, a pesar de las interferencias de la Hermandad del Acero. Me ocupé. Pudimos ocuparnos de ellos. Eso es lo que dijo la doctora Fillmore. Estoy muy contento con el resultado. Perder esa tecnología por culpa de unos salvajes habría sido un terrible inconveniente. Sin embargo, la intervención de la Hermandad debe situarse en su contexto. Dada su propensión a acumular tecnología, el conflicto futuro con ellos está garantizado. Ya, eso ya lo sé. Después de todo, somos los guardianes de la tecnología más avanzada de la Commonwealth, o incluso más. No podemos pasar por alto que ha habido inquietudes dentro del Instituto por tu lealtad. Naturalmente, yo nunca he dudado de tu entrega a nuestra causa, pero al haberte enfrentado directamente a la Hermandad, creo que has convencido a otros. Me enorgullezco de ti. Oh, gracias, papijo. La Hermandad es un problema para el futuro y debemos centrarnos en el presente. Mírame, divagando como el viejo que soy. Estoy malgastando tu tiempo. Te necesitan en otro sitio. Más piezas para el sarcasmo que me gusta. Y yo que tenía miedo de no tener nada. Qué gracia. Hay algo que exige tu atención inmediata. Esta situación, me temo, es una creación tuya, aunque no de forma intencionada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, mientras estabas ayudando a la doctora Fillmore, se envió a un segundo equipo a invitar a alguien de la Commonwealth a unirse al instituto. Aparentemente hubo algún tipo de malentendido y este sujeto pidió ayuda que llegó en forma de tus Minutemen. Por lo que yo sé, no se han producido disparos. Y me gustaría que siguiera siendo así. Necesito que vayas allí y hables con los Minutemen que están fuera. Debes insistir en que se retiren de inmediato. El doctor Thompson está allí y será tu contacto principal. Sé que puedes resolver la situación. Pero es de vital importancia que este individuo especial vuelva al instituto de inmediato. ¿Ahora me tengo que pegar con los Minutemen? Pero, papijo, tío. ¿Qué es tan especial? ¿Por qué tantos esfuerzos? ¿Qué tiene esa persona de especial? Wallace, William Wallace. En un asiento formal, nuestra vigilancia muestra que dispone de un intelecto increíble. Con su ayuda, podríamos acelerar drásticamente el trabajo en el reactor. Pero, papijo, no me dejes así. O sea... Joder, tío, en serio. Pero vamos a ver, si los Minutemen viven en mi casa. No saques eso, ¿qué haces, loca? ¡Viven en mi casa! ¿Pero qué haces? Si la he guardado otra vez. Ay, madre mía, por favor. Me está poniendo en una situación muy, muy incómoda, ¿vale? Ten hijos para esto. A ver, ¿qué esto qué es? Llega a la casa. ¿Tengo que ir a esa casa? Vale, pues vamos a ir. En fin, chicos, que problemas, todo problemas. A ver, ¿qué dices por aquí? Es lo que te apareció en una misión de un laboratorio que está abajo por donde subiste las escaleras. Sí, ya, pero de momento voy a seguir con esta, luego ya veremos. Yo la única vez que usé sarcasmo empezaron a disparar. Yo lo uso constantemente, el sarcasmo, constantemente. Es que desde un inicio con mi personaje me encanta. ¡Esto! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿No será un Yao Guai de esos? ¡Ay, Dios mío! ¡Es un Yao Guai! Y está atrofiado encima.
Esos bichos son potentorros, ¿eh? A ver, como me tengo que ir hacia esta dirección. ¿Qué es eso? Un reno loco de esos raros. ¿También me va a pegar? No, no pegáis vosotros, ¿no? Pues hay un montón. Quita. Me voy. ¡Qué putas! ¿Qué? Ah, vale. ¿Que viene por mí? ¿Viene por mí? Vamos, Strongy. Si viene alguien por detrás, pégale. Great Garden. ¡Hostia! Un señor mañoso, pero. A ver. Pero no es aquí donde debo ir. Este es otro. A ver, aquí no hay gente. Olis. De que aquí no hay gente, ¿eh? Mira qué apañados que son, ¿eh? Qué mañosos son. Vale, a ver, la ubicación está. Oh, Nat King Cole. Qué puto amo. A ver. Está en este lado, ¿no? Está en este lado. Sí, está en este lado. O sea, está por aquí. Está más hacia arriba, creo. ¿Aquí habrá algo? Horquilla. Bata, no quiero batas. ¿Esta? ¿Ya está? Tío, ¿pero qué demonios? ¿Que me estoy alejando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto me ha dado, joder! Bichos. Es que los sonidos de insectos me da mucho asco, ¿vale? ¿Por qué no puedo dispararle a la mierda esta? ¡Que no me escupas! Joder. ¡Qué susto me ha dado! Joder. ¿Quién hay ahí? Ah, vale, Minutemen. Hola, amigos. Uy. ¿Con quién tengo que hablar? Aquí, hola. Hola, ¿cómo estás? Olis. Tengo que hablar contigo de una cosa muy importante. Uy, ¿pero qué haces? ¿Qué está pasando aquí? Eres una sorpresa inesperada. Nos vendría bien un poco de ayuda. Esos cabrones del instituto no escaparán. Tendrán Ups. que pasar por encima de nosotros para Ups. salir de ahí. No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, pero me alegro de que estés aquí. ¿Cómo te has enterado de esto? Y tendría que haber guardado la partida, ¿sí? ¿Puedes ponerme al día de la situación? Un ciudadano de la Commonwealth vive en ese observatorio. Unos matones del instituto se presentaron para llevárselo, pero los vio llegar. Consiguió disparar una pistola de bengalas. Vimos lo antes posible. Ahora están atrapados dentro. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Pensamos en intentar atraerlos aquí fuera, ya que sería más fácil matarlos. Pero entonces nos dimos cuenta de que probablemente deberíamos arrasar el lugar para evitar que se esfumen. Tiene sentido, ¿no? ¿Quieres liderar el ataque? Ah, traiciono a mi papijo otra vez. Ya lo hice una vez. Nadie va a hacer nada. Di a tus hombres que se retiren. No. ¿Es una broma? Si no hacemos nada, se llevarán a ese pobre tipo a donde sea que vayan. Y habremos fracasado. De nuevo, ¿vas a ordenar el ataque o no? ¿Puedo guardar ahora? Que guarden, por favor. Que no quiero cagarla. Todo esto no es A ver si más tengo que bastante un carisma. malentendido. ¿Un malentendido? Esta sí que es buena. Explícame cómo puede ser un malentendido. Dios, no voy a poder. Ay, no voy a poder. No voy a poder. Colaborar, no hay peligro. ¿Seguro que quieres correr el riesgo de equivocarte? ¡Cállate, Strongy! ¡Pero mira, no! Solo quiero que la gente sepa algo, ¿sabes? No quiero que muera nadie más, ni que lo secuestren, ni nada. No vamos a empezar a disparar ni nada de eso. Pero será mejor que entres ahí y te asegures de estar en lo cierto. Bueno, hemos conseguido algo. Enrico, vamos a hablar con Enrico. Hemos conseguido. Me parto. Vale, Strong, en serio, te metes. Es que eres como un niño pequeño.
Ay. Se mete en las conversaciones de todo el mundo. Es que me parto el culo. A ver, a favor de los Minutemen, Vero, siempre a favor. Ya, pero a ver, escucha, si yo le vuelvo a hacer algo malo. Ay, Dios mío. A mi papijo, ¿crees que se va a enfadar y me no sé qué va a hacer? A ver, tú. Menos mal que habéis venido. Empezaba a pensar que no íbamos a salir vivos de este desastre. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? No soy apto para el trabajo de campo. Estoy harto de repetirlo y aún así me enviaron. No había ningún indicio de que Wallace hubiera estado en contacto con alguien o de que supiera que estábamos observándolo. Si lo hubiera sabido, yo no sé. Quizá habría intentado hacer las cosas de otra forma. Sé que es potencialmente importante para la fase 3 y todo eso, pero no sé si merece la pena que nos pongamos en peligro. La cagaste. ¿Por qué enviarte? ¿Por qué te envió exactamente el instituto? Pensaron que, dada mi formación científica, podría conectar con él. Sé que llevan vigilándolo desde hace años. No sé cómo lo encontraron al principio. Casi prefiero no saberlo. Pero en cuanto se dieron cuenta de lo inteligente que era y de su valor para la fase 3, empezaron a observarlo de cerca. Creo que incluso le pasaban material científico de vez en cuando para ver lo bueno que era, para ponerlo a prueba, para ver si podía servir al instituto. Vamos a por Wallace y salgamos de aquí. ¿Qué tiene que ver ese tal Wallace con la fase 3? Wallace es realmente brillante, totalmente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la Commonwealth. Tiene un auténtico don para la física teórica. Sería un valioso recurso para el instituto, especialmente para poner el reactor en marcha. Con su ayuda, podríamos acelerar una barbaridad del calendario. Es que, bueno, hay un pequeño problema con eso. Mi destino es matar al papijo, dices. Estaba pensando, a lo mejor podrías intentar hablar con él. ¿Hablar es gratis? ¡Hablar es gratis! ¿Qué cojones? No, hablar también vale dinero. A mí que me paguen. ¿Algún consejo sobre cómo hablarle? No lo hagas enfadar. Hazle saber que no vamos a hacerle daño. De hecho, su vida mejoraría considerablemente. ¿Vale? A ver, y... A ver, ¿este es dónde está? ¿Aquí? Wallace, he venido a hablar contigo. Tú también eres... como a ellos, ¿verdad? ¿Eres un robot? ¿Pero qué dices? No digas tonterías. Espera, no hay que hacerle enfadar, ¿ok? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún tipo de lesión? Estoy encerrado en un baño para huir de robots asesinos. ¡Claro que no estoy bien! Conozco todas las historias. Sé exactamente lo que le pasa a la gente cuando aparece el instituto. Y eso no me va a pasar a mí. Amenazarlo. Vamos a ver si podemos tranquilizarlo. Oye, cálmate, ¿vale? Solo quiero hablar contigo. Vale. ¿Qué es lo que quieres de mí? Ayudarás, confía en mí. No te lo puedo decir, necesito tu ayuda. Vamos a preguntarle, ¿vale? Wallace, ¿estarías dispuesto a ayudar al instituto? ¿Ayudar al instituto? Pero ellos no son, o sea, tú, no son los malos. El instituto tiene un problema de ingeniería que tus conocimientos podrían ayudar a resolver. A cambio de ayudarnos, podrías acceder a las instalaciones de investigación más avanzadas que puedas imaginar. Cualquier cosa que quieras investigar, lo que sea, allí es posible, te lo prometo. Estarás a salvo de una forma que es totalmente imposible en cualquier otro sitio. Piensa en tu futuro, un mundo mejor, no seas idiota, no, eso no. Un mundo mejor, va. Nos ayudarías a crear un mundo mejor. Eso suena muy bien. Vale. ¡Oh! Bien. Iré. Vale, entonces... Estoy deseando trabajar con... He conseguido no pelearme con los Minutemen. Vale. Creo que ya tenemos esto. Y llevarme a Wallace. Gracias. Sin problemas. Gracias. Sin violencia. Entregarlo por el instituto. Que te den, no hay de qué.
¡Lo entregamos! No hay de qué va. Oye, estoy aquí para ayudar. De nada. Lo digo en serio. Te debo una. Ah, me la apunto, ¿eh? En el instituto. Me la apunto, amigo. Me la apunto. Vale. Completada. ¿Subimos de nivel? Dime que sí. No, ¿subimos de nivel? Tengo que matar a alguien para subir de nivel. ¿A quién podemos matar? ¿A estos? No, a estos no. A estos no. Vale. A ver, a ver, a ver. Habla con padre. Vale, pues vamos a hablar con papito. Papijo, perdón. Es papijo, no papito, ¿eh? Vamos a hablar con él. Ah, a ver. ¿Cuánto tiempo de directo vamos? Media hora, un poquito más de media hora. Mátalos, jaja. Chalío, pero espérate, déjame ser un poco más diplomática. Oye, pero no le he dicho que se vaya esto. ¿Pero qué estás haciendo? Ah, vale, cojones. Que tengo que salir de la casa, es verdad. muerte, sangre y felicidad. No. Voy a intentar ser un poquito diplomática, ¿vale? Ya me he pegado con unos tíos muy duros, como son la hermandad del... La hermandad de acero. ¿Sabéis qué? Quiero matar a alguien para subir de nivel. Vamos a buscar un Yaowai de esos. Es que me queda nada para subir, tío. Yo creo que con algún bicho me lo hago. A ver, estaba por aquí. Sí, por aquí, creo. Mira, eso mismo. Ven aquí, amigo, ven. Ven aquí, cabrita, que no te voy a hacer nada. Solo quiero subir de nivel. Hay muchas, se van a poner en mi contra. Que no le doy, pero qué putas. ¡Ole! Sí, señor, vale. Vamos a... A ver, ¿qué era lo que necesitaba para... A ver. Esta me llama mucho la atención, pero espera. Yo lo que quería subir... Ah, flipado de las armas. Una es... Flipado de las armas... No. No, esta no era. ¿Qué demonios? ¿Cuál era, tío? ¿Tú sabes cuál era, Chalio? Yo maté a todos, jaja, menos a los Minute Men. Madre mía, yo no sé lo que haré al final, pero de momento. Ciencia. ¡Ah, es esta! Aprovecha de tecnología avanzada con acceso a módulos de alta tecnología de rango 1 y nivel básico. Uno de ellos era ciencia, no sé si hay alguno más. Resistente a las drogas, sí, efectivamente. Aquí hay que drogarse para sobrevivir. Si este juego te va a gustar, Madabo, joder. Venga, vamos a subir ciencia. Es que hay muchísimas que no he subido para nada. Me estoy centrando casi siempre en las mismas. ¿Y qué más tenemos por aquí? Ah, no. No mucho más. Fiestera. Nadie sabe pasárselo también como tú. Es imposible que desarrolles una adicción al alcohol. O sea, podemos beber alcohol hasta morir. ¡Ostras, qué guay! Esqueleto de adamantio. Precisión al disparar desde la cadera con cualquier arma mejora. Interesante. Vale, pues ya hemos subido. Nos vamos a ir al Insti. Bien, 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 bien. Me tengo que marchar. Un saludo a todos. Ver un abrazo fuerte y negro. Ya sabes a dónde puedes irte. A la mierda. Venga, Carly, que vaya bien. Nos vemos. A ver si jugamos al COU, ¿eh? A ver si jugamos. Adiós, andaluz asqueroso. ¿Cómo se quieren, eh? De verdad. Ciencia y blindaje. Ciencia y blindaje, vale. Yo las primeras cuatro filas ya las tengo todas completas. Ya, pero tú has jugado muchas horas, Chalio. Y yo llevo 60 y algo solo, así que... Vale, voy a guardar el arma y vamos a ir a ver al papijo que está... Tiene que estar por aquí. No sé si hacer la otra misión que me había salido de aquí, de laboratorio. ¡Olis! Estás aquí. No puedo expresar lo satisfecho que estoy. Pero dame dineros, papijo. Se está familiarizando con el entorno, pero ya ha detectado varias posibles mejoras.
Con su ayuda, la fase estará lista en un santiamén. Y todo gracias a ti. Estamos muy cerca. Manos a la obra. Soy la única persona. Ayudar es un orgullo. Vamos a hacer preguntas. Muchas horas antes de que yo llegara. ¿Estamos muy cerca? No debería llevar mucho tiempo. La división de instalaciones lo tiene controlado. Todavía debes desempeñar otro papel. Y creo que te resultará divertido. Divertido, dice. Es hora de anunciar nuestra presencia a la Commonwealth. Oh, Dios mío. De pedirles que no interfieran con nuestros planes. ¡Oh! Deberías hacerlo tú. Poco de sarcasmo no viene mal. Claro, porque arriba nadie sospecha de la existencia del instituto. No es una broma. Son demasiados los grupos que se conceden importancia. El mundo debe saber que estamos al mando y que la Commonwealth es nuestra. Como estarás al mando, te corresponde liderar y establecer el lugar que ocupará el instituto en el futuro. Tómatelo en serio. Hemos no preparado puedo. Algunas cosas para que las grabes. ¿Qué? Cuando termines, las emitiremos a todos. ¿Qué quieres que grabe? O sea, ya sabe que soy youtuber. O sea, ¿de qué va? Es muy fácil. Seguro que lo harás. Quiere que grabe un vídeo con guión y todo, pero qué demonios. Joder, en serio. A ver, chicos, tienes en la mira, papijo, acaba. Charlie, no, no me digas eso, no me digas eso porque. Dios, qué cabrones sois, eh. Lo tengo que grabar ahí, mirad esto, por favor, el micrófono. Haz el favor de terminar el discurso. Déjame en paz, no me. Déjame, tío, no me presiones. A ver. Vamos a hacer esta antes, ¿vale? Esta la quitamos. Fuera, fuera. Vamos a hablar con el tal Newton este. Thomas Newton. Estaba por aquí. Mi mami dice que eres la mami de padre. ¿Qué? Él parece más viejo que tú. Niña, no te callas nunca, ¿eh? Eres muy pesada. Hasta luego. Cada vez que me la cruzo me dice algo, ¿sabes? Vamos a hacer esta misión a ver de qué va. Sí, voy a guardar ahora, tranquis. Por amor de Dios, sé razonable. Sé que puedes oírme. Abre la puerta. Este tío tiene problemas. Vamos a guardar. Si me deja. Mátala. Mátala, niña. Tío, parad ya, no seáis así. Nunca en la vida había visto algo así. Me parece de una impertinencia ofensiva. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasa? El doctor Hicks y el doctor Locken han decidido protestar por tu nombramiento para suceder a padre. Se han hecho con los sistemas de seguridad de biociencias y nos han cortado la alimentación. Hay que matarlos, a esto sí. Sarcasmo. Oh, genial, como si no tuviera suficientes problemas. Lamento que sea una molestia para ti. Pero resolver problemas de personal es parte del trabajo de un administrador. ¿Hay alguna forma de comunicarse con ellos? Pues, en realidad, sí. Puedo abrir el túnel de mantenimiento que lleva hasta la sala de observación de biociencias. Desde allí deberías poder comunicarte con Hicks y con Locken. Si no consigues convencerlos, puedes usar esta holocinta para acceder a las funciones de mando del terminal de la sala. ¿Puedo usar un arma también? Eso te proporcionará varias opciones. Pero intenta hablar con ellos antes, por favor. La violencia es el último recurso. Sí que me deja utilizar la violencia, ¿eh? Con un sistema concreto, pero... ¿Y por qué me dice...? Disculpa, un segundo. Un momento. Son unos egoístas. Eso es lo que son. ¿Pero por dónde tengo que ir? Ah, vale. ¡Ay, madre mía! Vale, chicos. Ja. A ver cómo lo hacemos. Están en rojo. Está. ¡Uy, puta! ¿Pero qué cojones? ¿Que me matan? ¿Putos malos? ¿Pero dónde va? ¿Por qué me...? Pero vamos a ver. ¿Por qué...? Me ha dicho que no use la violencia... Y me están pegando ya, oye. Que no me esquives. Un brazo. Qué fuerte. ¡Ye! Hay algo por ahí. La violencia como último recurso, sí.
Pero es que ya nada más llegar me están pegando. Oh, lol. Es que, tío, no, no. No, es que no tienen respeto por nada, ¿eh? A ver, ¿Y aquí qué hay? Ah, vamos a desbloquearla, ¿no? A ver si hay algo interesante. A ver, estimulante. Adictol, eso no sé lo que es, pero seguro que es para adictos, algo, ¿no? Una grabadora. Aplicador. ¿Qué es? Inyecto. ¿Qué demonios? Vale, no hay nada más. Vámonos. Y aquí. Oh, oh. ¿Para qué valen las células de fusión? Para chatarra, creo. Puta, no le doy. No, el cañón Gauss no. No, o sea, el rifle Gauss no lo voy a usar. Me ha hecho pupita, ¿eh? Me ha hecho pupita. No hay una fuente para beber por aquí. Por no gastar estimulantes, que me quedan 80. Sí, me quedan muy pocos. No, la verdad es que tengo bastantes, pero... Voy a cambiar de arma porque esta es la que más me gusta y no quiero usar más munición. Voy a usar cartucho. ¿Esta cuál es? Esta. Vale, vamos a desbloquear esto. A ver, me da munición para todas las armas láser. Ah, sí, la célula de fusión, sí, para las armas láser, cierto. Es munición, vaya. ¿Qué demonios haces? Que me tira rayos. Ay, eso no se rompe, qué puta. ¡Ah! Oye, este lugar está un poco... ¿Qué es este sitio? Vale, me acabo de cargar una horquilla. Tengo muchas, no pasa nada. Pero bueno. Ya está. Vaso de agua. Reloj de bolsillo. Oye, ¿qué pasa? Que aquí no hay nada. Para eso he abierto la puerta, para no encontrar... Aquí hay algo. Mira. Esto está bien. Joder, otra... ¿Más? Vale. 80 jaja y no quiere gastar tacaña. Lo siento, es que soy coleccionista de todo. Mierda. Lo colecciono todo, todo lo que encuentro. Me gusta tener mucho de todo. Que hay otra, que hay otra. Mierda. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa luz? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Cochinillo con alubias, me lo llevo. ¿Cómo que fin del análisis? ¿Qué dice? Oye, ¿dónde me he metido? En serio. Que no sé dónde estoy. O sea, sé que no es por aquí por donde tengo que ir. Pero da igual, estoy, no sé, estoy observando un poco. A ver. Voy para abajo. Ahí está. Voy a inspeccionar un poco esta zona porque a lo mejor encontramos algo guay ahí. ¿Qué dices? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué cojo?
Esto para no sé para qué servía el fusible. Creo que es para chatarra. ¿Quién hay ahí? ¡Ay, que viene! ¿Qué hace? ¿Quién es ese? ¡Ay, salta tronco! ¡Muere! ¡Muere, pendeja! Tiene pechos y todo. ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Que me da igual que me dejes! Joder, qué daño hace, ¿no? Vale, a ver qué tenemos por aquí. Pintura, pintura. ¿Esto qué es? Pero de bolsillo, cinta americana. Módulo. De llave inglesa. De llave inglesa. ¿Aguarrás? No veo nada interesante por aquí, ¿eh? A ver. Joder, no hay nada, pero qué demonios. Mechero Bunsen. No quiero un mechero Bunsen. Pegamento. Joder. Me llevo con la comida. ¿Qué demonios? Debería gastar comida, tío, para curarme, ¿sabéis? De hecho, la voy a gastar. Podría ponerme... A ver, agua purificada. Carne en lata. Esto me lo puedo poner aquí. ¿Vale? Y así solamente tengo que hacer... ¡Ñam! Me da radiación, lo sé, pero bueno, da igual. Luego nos drogamos con algo y ya está. Dios, me lo voy a comer todo y no me voy a recuperar, ¿eh? Vale, me lo he comido todo y no me he recuperado. Oye, ¿este lugar? ¿Este lugar donde me he metido? No me esperaba... encontrar un sitio así... Es como una zona abandonada de... pero no te rompas. Una zona abandonada. Oye, tengo 97 horquillas, ¿eh? Pensaba que tenía bastantes más de 100, ¿eh? Esto no me gusta, no me gusta. Bien. Recuerda tu luz con B. Ah, sí, cierto. Tampoco veía muy oscuras, la verdad. A ver, C de fusión. ¿Esto qué es? No, no sé. No tengo grandes armas de energía, tío. Tengo unos rifles bastante mierdosos. Tiene difusión estimulante. Y necesitaría mejorar por lo menos alguno de los que tengo. A ver. Veamos, ¿cuál es el de energía? ¿Es este? ¿Es este? Sí. 38 quita solo, es que... Necesito mejorarlo. Necesito mejorarlo. ¿Qué? Por... ¿Hola? Uy, vale, vale. Ya te he visto. ¡Que hay otra aquí! ¡Ah! Hostia, está petado esto, ¿eh? Está petadísimo. Vale, vamos a por la siguiente. Hay dos más. No le voy a dar desde aquí, creo. ¿Ves? Para. Ah, sí, es que le he dado. Ya está. Dios, ahí, esto está todo cerrado. A cal y canto. Que la rompo. Jaja, pero deja las drogas. ¿Pero qué demonios? ¡Oh, Dios mío! ¡Es un amigo de Strong! ¿Dónde está Strong, por cierto? ¿Strong no está conmigo? ¡Ah! ¡Es un gatito! ¿Por qué tengo que ver esto? ¡No! Kira, no mires. ¡Es un gatito! Un gatito muerto de verdad. ¿Pero por qué? ¿En serio? Nunca había visto esto. Joder, tío. A ver... Esos dejan caer células de fusión, ya. Sí, es en la... Joder, déjame. Vamos a pillarlas. A ver, que está un poco esto confuso. A ver, ¿esto va a dejarme pasar? ¡Ah! ¡Hostia! Venga, chicos, a hackear.
¿Qué podía ser? Vamos a probar por... con... Hi. Vale, no tiene semejanzas. Empezamos bien. Esta no podría ser. Esta tampoco. Esta. Yes. Yes. Control de la torreta. Pues si la torreta ya me la he cargado. Vamos a abrir la puerta. La pregunta crucial es... ¿Se cargó el gatito, el supermutante? Seguro que sí, seguro, seguro. Segurísimo. O sea, o no, quién sabe, no sé. ¿Esto qué es? Ah, esto no se hackea. ¡Oh! 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 ¡Lo que acabo de descubrir! ¡Que tiene la supermutante! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Que les hacen pruebas? A ver. Anulación del... ¿Qué es esto? Estado del sujeto. ¿Hacían pruebas? Resultados, pues... Recuerda que los resultados están... Descartado. O sea, aquí hacían pruebas con los super... Menos mal que Strong no viene conmigo. Porque estaría súper enfadado. En serio. Qué fuerte. Qué fuerte. Suero experimental. ¿Esto para qué es? Me lo llevo. ¡Eh! Que alguien me pide el suero experimental. Eso no sabía yo. ¿Quién es Virgil? A ver, vamos a mirar un momento porque acabo de hacer parte de una misión que no sabía que tenía. Virgil, Virgil. Virgilio, ¿dónde estás? Ah, es de Vario. Ah, lleva el suero de Virgil. O sea que es una misión, no secundaria, terciaria ya. Vale, pues nada, Hostia, me he quedado flipada al ver esto, Vale, pues vamos a... ¿Es aquí donde tenía que venir? ¿Es aquí donde tenía que venir? Por eso debes destruir el instituto, si no Strong terminará ahí. ¡Ay, no, no puede ser! No puedo permitir eso, no puedo... Cargar a la cinta. Vale. Ay, voy a tomar un caramelo que tengo la garganta hecha. Tengo aquí una bolsa de caramelos, ¿vale? Que estaba llena y ya. Ya no está llena, obviamente, porque me los he comido. Desactivar torretas automatizadas. Iniciar liberación de espécimen. A ver, un momento. Son super pelotudos, es verdad. Esperad. No puedo guardar. Déjame que salga. Que puedo liberarlos, tío. O sea, espérate. Madre mía. Esto va a ser tremendo, tío. Voy a hacerlo, Yo quiero un caramelo. Liberar espécimen, jeje, sí, voy a hacerlo. Desbloqueamos la puerta. Y ya está. Teóricamente ya está todo. ¡Que me van a pegar! ¿No puedo pasar por aquí? ¿Qué demonios? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que han abierto la otra puerta. No es esta la que se abre. Oye, ahora que he soltado los especímenes, me voy a encontrar yo con ellos. No creo que quieran hacerse... Oh, Dios mío. Vale, estos no eran. Estos están muertos, ¿no? A ver. ¿Por dónde tengo que ir? Aquí no me he venido y hay comida.
¿Es allí donde tengo que volver? Pero si ya le he dado a lo de abrir la puerta. Es que le he dado a todo ya. Me dice que entre aquí. No sé. Debe regresar, ¿no? Me dice que vuelva aquí. A ver. A ver. Desbloqueada. Sala de observación desbloqueada. No, vos sí, en la terminal de los especímenes sale a abrir la puerta. ¿Dónde está la terminal esa? Dios, qué fuerte. Es que me dice que venga por aquí. Regresar a donde estaba el científico. Eso es lo que iba a hacer, pero claro, como me marca que por aquí, pues será que se ha flipado. Vale, pues vamos por allá. A ver, eso era por aquí, ¿no? Hola, pelimorada. Por cierto, bonita gorra. Muchas gracias. Está muy chula. Está genial, me gusta mucho. Vale, abre la puerta principal de biociencias. Me dice... Por aquí no era, ¿no? Era por aquí, ¿no? No. ¿Por dónde huevos era? Hola. ¡Ay, la hostia! ¿Pero qué cojones? ¿Qué le ha pasado? Mirad... Por favor, a este juego le falta una cámara de fotos, ¿vale? Para hacerle fotos a la gente o a las cosas. Vale, tengo la contraseña. Y me llevo la célula de fusión también. ¡Qué fuerte, tío! Jaja, ¿ella? Dije ella, soy idiota. Jaja, ella, como que ella. ¿Sale a partir de ahora? ¿Qué habéis dicho? Lo rompieron la espalda, what? Oye, hay otra vez por aquí, que no, demonios. He vuelto por donde no era. A ver. Es por aquí, ¿no? Ay, Dios mío. Habla con lo... Pero tío, al final han muerto todos, qué putas. ¿Hay alguien presente? ¡No! No hay nadie. ¡Olis! ¡Que no le doy! Espera. Me está haciendo pupita, ¿eh? ¡Ole, mi boss! Y mira cómo dispara, madre mía. Me encanta. A ver, ¿dónde está el otro? Parguelas. ¡Eh! Voy a hacer wall bounce. No se puede hacer wall bounce con esto, es imposible. Vale. No me queda munición. No me queda munición. Qué guay. No me queda munición, tío. De las armas que más me molan. ¿Qué cojones? Es un gorila. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Lilo, lilo, li. Pero si ese es el tío de antes. Pero vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Un momento.
A ver, aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo. Dice, habla con Lawrence Higgs. ¿Quién es Lawrence Higgs? Abre la puerta principal de biociencias. ¿Alguien me puede explicar por qué me dicen que vuelva aquí? ¿Chalio? ¿Por qué me dice que vuelva aquí? ¿He hecho algo mal? Es que este tío está muerto. Es Lawrence Higgs con el que tengo que hablar y está muerto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien? No sé, ¿qué tengo que hacer? El hombre con el que tienes que hablar está muerto. Ya lo sé, tío. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, tío? En serio, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se te bugueó. Ah, se me bugueó, jaja. Porque ese científico no tenía que estar muerto. Bien, otra vez. Otro bugueo. Mira, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué debería hacer? Tío, en serio, no me jodas, por favor. ¿Cómo se sale de aquí? Me pasa cada cosa que os juro que alucino. ¿Qué sitio es? ¿Qué es este sitio? Reinicia la partida. Tío, en serio, no me apetece nada, pero qué demonios. En fin. ¡Hostia! Está guardado justamente de cuando vemos al pavo ese muerto, ¿eh? Venga, pues desde aquí, ¿no? Pues ya he cargado, Chalio, ya he cargado. Vamos a intentar... A lo mejor pasa lo mismo, ¿sabes? Y no sé. El caso es que se tiene que buguear porque sí, porque estoy jugando yo. ¿Y se tiene que buguear? A ver. Abre la puerta principal de biociencias. Ve a la sala de observación de biociencias. Vale. ¡Ah! ¡Que está aquí muerto! Ah, pero ahora... Espérate. Pero ahora no me dice... A ver, madre mía, eso... Es que está muerto, ¿entiendes? Sigue muerto. De todas formas me dijo que si morían... A ver. Que no quería violencia, pero que si morían no pasaba nada. Con lo cual, a ver... no pasa nada, o sea, ahora vuelvo. Ah, no, ahora me va a decir que hable con él. ¿Ves? Hablar con Lawrence Higgs. Pues que le den, ¿no? ¿Pasamos de la misión o qué? Pasamos de la misión. Uy, anda y que te den, paso de ti. ¿Por dónde se vuelve a casa? ¿En serio? ¿Cómo quieren que hable con alguien que está muerto? Es que me parece ridículo. Me parece ridículo. A ver, ¿cómo se sale de aquí? Yo quiero irme. ¿Ah, no sé salir de aquí? Voy a poner otra misión. Bueno, puedes hacer el programa basado en el Cazadores de Fantasmas. Soy Lady Boss, no quería los bugs hasta que vi uno. Y ahora me dedico a intentar encontrar los cazadores de bugs. Escucha, esto no es nuevo, ¿eh? Llevo muchos años encontrándome con muchísimos bugs en los videojuegos. No sé por qué, siempre me encuentro con un montón de ellos. No sé si los atraigo o qué exactamente, pero... Pero sí. A ver, quiero salir de aquí. ¡Quiero salir! ¡Dejadme salir, por favor! ¿Por dónde huevo se sale? ¿Qué dices, estúpido? ¡Cállate! ¿Cómo que soy la primera persona en tener ese bug?
En fin. En serio. En fin, no digo nada, ¿vale? No digo nada porque me cabreo. Que te calles ya. Que te calles. ¿Cómo que no tienes posibilidad de...? ¿Qué dices? Solo que craftees una ouija y hables con el científico. Pues sí, porque no te dedicas a eso de buscar bugs, pagan bien. Pues si fuera así, igual. Es increíble, en serio, lo que me pasa a mí. Es increíble. En fin, pues vamos a dejar la misión y punto. ¿Eh? ¿Qué pone ahí? Si no lo puedo leer. ¡Wow! ¡Acabo de hablar con Lawrence Higgs, tío! ¡Acabo de hacerlo! ¡Con una máquina! Soy demasiado. Joder, es que os lo juro que flipo muy fuerte yo con estas cosas. A ver, ¿el otro pavo estará vivo o tendré que hablar con un ente sobrenatural o con una máquina o quién sabe qué artilugio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? En serio, es que flipo muy fuerte. Es que flipo. ¿Sabéis qué? Creo que al salir de esta zona me ha dado por válido como que ya había hablado con el pavo que estaba muerto. Al volver al instituto, ¿no? Hola, amigo. Sí, bastante. No te lo imaginas cuánto. A ver, dejar que todos pasen hambre. ¿What? Suministro de comida. Deja de quejarte, gilipollas. Vale. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que todos murieran de hambre? No te estoy sermoneando. Solo deseaba que el problema se hubiera resuelto de una forma más. Pues hoy empezaron a dispararme a mí. Y yo no maté a ese tío, que conste. Supongo que también debería organizar el funeral. Lo que tú quieras. Pondré a ello. Mientras tanto, seguro que todos se alegran de que esto haya terminado. ¡Ay! ¡Qué me veo, tío! O sea. En fin, chicos. Voy a guardar, ¿vale? A ver qué habéis comentado. ¿Pero qué ha pasado, Vero? ¿Te han bugueado en Fallout? Se había bugueado una misión que estaba haciendo y finalmente he decidido no hacerla y pasar. Pero de camino a la siguiente misión, he entrado a un terminal y me ha dicho que ya había hablado con una persona que estaba muerta. No entiendo nada. Pero bueno, me la han dado por válida, así que genial. Vale, vamos a hablar con Papijo. A ver, ¿dónde está Papijo? Me parto, tío. Se bugueó el bug, ya bugueado, interesante. La verdad es que sí, ¿eh? Es flipante. Por aquí. Bienvenido a Cuarto Milenio. Una jugadora de Fallout 4 ha completado una misión de hablar con un tío que estaba muerto con una máquina. Cuéntanos tu historia. ¿Y por qué no decirlo? Un hombre que estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Ay, no, tío, ¿hago lo de micrófono o no? Oye, Papijo, ¿no tienes agua por aquí para que yo me restablezca un poco? No tiene nada este hombre, pero dame algo de beber. Ay, no sé qué hacer, de verdad. Pero puedes guardar y matar a Papijo solo por los loles. ¡Ay, qué cabrones sois! Venga, va, vamos a hacerlo. Pero ¿y si luego me gusta y quiero continuar con la historia así? ¿Me dais unas ideas, tío, que es que me gustan? ¿Qué queréis que os diga? A ver, Papijo, di tus últimas palabras. Si puedes, haz el favor de... ¡Cállate ya! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Wow! Estoy en un lugar muy hostil. No podría irme de viaje porque con enemigos alrededor no puedes irte. Escapa del instituto. Hostia. Vale, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Vamos a cargar la partida. Y vamos a... Desde aquí. Ya está. Ya está. Ya sabemos lo que ocurre. Es un spoiler, ¿eh? Porque si luego lo tengo que hacer, ya sabemos lo que pasa. Hay que escapar del instituto. Y no se puede escapar de forma... o sea, por el mapa. En plan viajando. Viaje rápido. Bueno, vamos a grabar esto, a ver qué pasa.
Durante años habéis sospechado que el instituto sigue existiendo. Que estamos entre vosotros. Es cierto. Pero no es toda la verdad. Estamos aquí y... Al mando, aquí para ayudar. Somos tus putos amos, ¿no? Para el futuro, hostia. ¿Por qué me hacen decidir estas cosas? Me voy a poner a trolear aquí. Venga. Estamos aquí para ayudar. Nuestra tecnología superior representa el futuro de la Commonwealth. Hoy activamos nuestro reactor nuclear y aseguramos nuestra existencia hasta mucho después de que el mundo de la superficie deje de existir. Aseguramos el futuro de la humanidad. No queremos interferir con los banales detalles de... Tristes empeños, libertades individuales, patética existencia, vida cotidiana. Tristes empeños, por ejemplo. Dios. Vuestros tristes empeños. Solo queremos insistir en que no interfiráis. Dios, les he dicho que son tristes. Hacerlo. Quiero ir para atrás, por favor. No sé lo que ha dicho, mierda. Dificultades innecesarias, tragedia para todos, consecuencias funestas, aniquilación. Oh, Dios mío, por favor. Tragedia para todos. Supondría una tragedia para los involucrados. Estad tranquilos, el futuro. Se antoja prometedor. Bajo tierra, fuera de vuestro control, en buenas manos. Se antoja prometedor, ¿no? Es prometedor. Y la humanidad prosperará bajo nuestro liderazgo. ¡No digas eso! Ay, Dios mío. En el micro yo no te puedo ayudar ya que nunca lo hice. ¡Oh, Dios mío! Creo que... De todas formas, como he guardado justamente aquí... si veo que me pongo en contra de los Minutemen o pasa algo chungo, vuelvo a cargar, ¿eh? Sean. Bueno, ha sido interesante. No es lo que pensamos en un principio, pero sin duda transmitirá la idea. ¿A qué querías? ¿Que dijera que íbamos a mandar? ¿Que éramos los putos amos? ¿Que se arrodillaran ante nosotros? ¡Oh! Hace mucho que no estoy allí. Iré si es necesario. Es del todo necesario. Muchos escuchan la emisora de radio de Diamond City. Si queremos que la gente oiga lo que tenemos que decir, es la mejor forma de llegarles. Antes de interrumpir su emisión, debemos asegurarnos de que conseguimos el máximo alcance posible. Tenemos que ir a la radio. Que todas las piezas necesarias están allí. Solo debes instalarlas para aumentar la potencia de retransmisión. Informa cuando termines. Estaremos listos. Wow. Bueno, chicos, volveremos a guardar, ¿vale? Alguien dice por aquí, Chalio, tío, no me puedes ayudar a partir de ahora, es que no sé qué hacer. Aniquilación. Van a invadir el instituto en cuanto termines la grabación y se emita. Newsroom, gracias, crack. Vero, cántanos algo con el micro. Sí, según tengo la garganta ahora, ¿sabes? Hola, Vero, ¿cómo has estado? Baby Bell... ¡Hostia, Brenda! ¡Madre mía, cuánto tiempo, muchacha! Pues bien, bueno, bien no, he estado enfermita durante más de un mes y sigo un poquito, la garganta no se me recupera, pero bien. ¿Y tú qué tal? Espero, no esperaba verte por aquí, de verdad. ¿Cuánto tiempo? Me alegra que... Bueno, no sé cómo estarás, me dices si estás bien o qué. Pero si estás por aquí, seguro que estás bien. Te van a recibir a palos en Diamond City. Si me reciben a palos... No pasa nada, porque cargaré la partida y ya está. Vale, vamos a ir a Diamond City, que está... Madre mía. Joder, qué memoria tienes, Vero. ¿Por qué, Madavo? La única ayuda que te puedo decir es mata papijo y lista, seguirás mi camino. Pero déjame que... que ese momento lo retrase un poco, ¿vale? Todo lo que pueda. Todo lo posible. Porque, no sé, me da un poco de cosilla. Uf, estoy nerviosa, ¿eh? No sé qué va a pasar. ¡Otra niña pesada! ¡Déjame en paz! Es igual que la otra, pero moreno. ¿Pero qué demonios? ¿Has enterado de la batalla entre la hermandad y el instituto?
¿La de Bunker Hill? Ha muerto gente por un tubo. Ha sido todo un baño de sangre. No me digas, yo no estuve allí, ¿eh? Yo no sé nada. Ay, madre mía. He oído que rescataste a Valentine. Buen trabajo. ¡Es la voz de Marcus! Me quitan el sueño, pero Nicky no es como este. Es la voz de Marcus Fénix en español, tío. En España. Qué guapo, tío, me encanta. Háblame otra vez, háblame. ¿Agente? Si tienes hambre, puedes zamparte rápido unos Power Noodles. Habla con el robot. Gracias, Marcus. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde está la radio, tío? Por aquí, ¿no? Voy a liderar a los Minutemen. Madre mía, tú no sabes nada, amigo. No sabes nada. Ah, vale, estaba por aquí, ¿no? En una... Vale, ya sé dónde está. Madre mía. A ver. Oh, pues espero te mejores pronto. Sigo bien, ocupada en la uni y eso, pero ando de vuelta a estas vacaciones. Pero un ratito, aunque no entiendo nada del juego. Pues el juego está genial, Brenda. Está chulísimo. Es una pasada. Es un juego de esos que... Que te metes dentro y no quieres salir. Está genial. No he olvidado lo que has hecho por mí. A ver, uf. Hola, Travis. Tengo que guardar la partida. Vale. ¿Cuál era? Vale, recordamos que esta, donde sale el papijo al final, es, digamos, si pasa algo, donde deberíamos volver. Travis, la cosa con Scarlett no terminó de funcionar, pero no pasa nada. Vale, voy a meterla. No me extraña que no transmita a plena potencia. Colocinta. ¿Cómo? Ah, no, ¿qué demonios? Espérate, ¿qué pasa aquí? Ah. ¿Cosa de radio con botones? Ah, ¿y esto para qué lo quiero? Esto se... Joder, esto no lo quiero para nada. A ver, si es aquí... Instalar la cosa con botones. Ah, vale. Ah. Probemos esto. Que tengo que, que tengo que. LOL. Es cosa con diales. ¿No te parece que la radio suena mejor últimamente? Sí. ¿Cuál es la otra que había? Vale. Ah, lo he quitado. Quita, joder. ¡Cagüen! Déjame meterlo todo. Instalar. Claro, es que esto... ¡Ah! Pero que no me lo quites otra vez. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Ranura de equipo de radio, quitar cosa. No he olvidado lo que has hecho por mí. A ver, no sé qué está pasando aquí. Vamos a probar otra cosa porque no entiendo nada. Esto no es. ¿O sí? No sé qué tengo que hacer aquí, tío. ¿No te parece que la radio suena últimamente? Ya casi nadie se queja. No sé qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Oh, lol. Oh, pero espérate. ¿Ya? Pero si no sé ni lo que he hecho. ¿Ya tengo que ir a hablar con papá? ¿Con papijo? Hola, Strongy. Tranquilo, ¿eh? Que no te va a pasar nada. Ya lo tengo todo preparado por si acaso. Vámonos a ver a... Al papijo de nuevo. ¿No? Sí. A ver, chicos, ¿cuánto lleva de directo? Llevamos una hora y 24 minutos, más o menos. Pues eso me parecía que no tienes la confianza. La confianza no me exime... Como si diga de faltar el respeto. ¿Pero de qué estáis hablando? Dicen que ese Sith renegado de Libertalia era una verdadera amenaza.
Me alegra que haya vuelto a su sitio. A ver, pero tienes que jugar los demás antes de entender. No. No, son historias aparte. Los Fallout son todos historias aparte. Son RPGs de acción. Y son historias no totalmente diferentes, porque todas, digamos que se desarrollan en un ambiente muy similar, ¿vale? En un holocausto nuclear. Pero son historias diferentes. Y este Fallout está genial. El 3 es mi preferido, pero este la verdad es que me está gustando muchísimo. Oye, esto no es aquí, es en el laboratorio. Creo que es por aquí, ¿no? A ver, estoy confundido, no sé nada de esta parte. Bueno, pues ahora la ves de nuevo. De nuevas, mejor. Mejor dicho. A ver, ¿dónde estoy? ¿Al reactor? Nada, a ver, que había escrito una cosa que me parecía mal y le he dicho a Muse que... A Muse... A borrar... Me pica la nariz. Yo me he hecho la bronca solito. Ah, vale, genial. A ver, este lugar es nuevo. Es la zona del reactor. ¿Tengo comida? Vale, a ver. Ahí abajo está. ¿Qué hace ahí? ¿Se va por aquí? Creo que sí. A ver si hay algo por aquí. Chapa de botella, chapa de botella. Chapa de botella. Chapa de botella. Munición. Aquí no hay nada. Lata. ¿Qué es esto? ¿Botón? ¿Qué demonios es eso? No lo voy a tocar por si acaso. Mira, aquí tiene que haber drogas. ¡Drogas! Dios, ¿qué vamos a hacer? Por favor. Ay, Dios mío. Me dan miedo, ¿eh? ¿Has disfrutado del viaje? ¿Entonces ya está hecho? ¿Has modificado el transmisor? Un momento. Yo ya estoy. ¿Pero qué hay del reactor? La batería inicial de pruebas ha terminado. Todas las recargas son normales. Así que estamos preparados. Te dejo hacer los honores. Ay, Dios mío. Núcleo del reactor. Pero yo no quiero estar aquí, déjame. Que eso. Quizá algún recuperen la Commonwealth. ¿Sí? ¿Y qué quieres que haga con mi vida? ¡Ah! ¡Que tengo que darle a esto! ¡Madre mía! Estimen las precauciones al entrar al reactor, sean cuales sean los niveles de radiación. Iniciar secuencia de arranque del reactor. Vale. Hijo. Cuesta creerlo. Después de tantos años de esfuerzo, aquí estamos. Lo hemos logrado. Mira lo que has hecho posible. Madre mía, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. ¿Y ahora qué? Ahora que el reactor funciona, ¿qué hará el instituto? Ya llegará el momento de eso. Queda trabajo por hacer. El futuro del instituto no está garantizado. El directorio ha convocado una reunión para decidir qué se hace. Yo no asistiré, pero tú sí deberías hacerlo, en calidad de líder. Soy el líder. Que soy el líder. Los Minutemen están activos en la Commonwealth, gente, y eso es positivo. Que soy el líder, tío. Vale, a ver. Lo único
No, por aquí no es. Madre mía. Y, ¡ay! Si me convierto en el líder y luego los mato a todos, me quedo con esto para mí, para los Minutemen y para toda la gente que yo quiera, ¿no? Puede ser una opción. Cuídate mucho y así no tendrás que verme a menudo. Ya veremos si no te mato, amigo. Venga, hasta luego. No sé qué va a pasar. Qué traspiedad ahora, tío. No sé qué va a pasar. Lidl. No, Vero no ha dicho líder, ha dicho Lidl. Lidl. Pues si eres la líder, mátalos. Pero, ¿crees que es el momento? O es que quiero esperar al mejor momento. Calla, no me cuentes historias. Vas a ver lo que consigo yo. A ver, tengo que seguir subiendo. ¿Más? Vale. La junta directiva, chavales. Y yo aquí, presi. La primera en darte la bienvenida, señora. Estamos deseando trabajar contigo. A ver si puedo manejar los hilos o hacer algo, tío. Esto tiene que ser divertido. A ver. ¡Olis! ¡Ah! No seas condescendiente. No seas condescendiente conmigo, doctora. Yo estoy al mar. ¡Ah! ¡Me puto encanta! Ahora estamos todos aquí porque es la hora de decidir valernos por nosotros mismos. No seas tan dramático, Justin. No tiene nada de dramático. Estamos en una posición de fuerza, de reivindicarnos. Es de lo que llevamos tiempo hablando. Para ponerte al día, es evidente que hay grupos en la Commonwealth que se oponen a los objetivos del instituto. Ahora que el reactor está en marcha, tenemos la posibilidad no solo de aumentar la fabricación de SINs, también de aumentar nuestro poder. Declarar guerra, ¿no? Mejorar vidas, defendernos. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo del instituto? Bueno, el directorio ha acordado tomar medidas para garantizar nuestra seguridad a largo plazo. Se acabó andarse por las ramas. El directorio ha acordado que la Hermandad del Acero debe ser eliminada. ¿Y el ferrocarril? Hemos querido informarte de la decisión para que nos digas qué te parece. Y bien, ¿qué opinas? ¡Darles duro! Evitar conflicto. Creo que lo último que necesita el instituto es empeorar las cosas. Deberíamos intentar evitar los conflictos, no crearlos. Y a mí me gustaría ver a esa gran aeronave volando más allá del horizonte, pero no va a suceder. El conflicto ya está presente. Si no le pones fin ahora, no hará más que empeorar. La verdad es que no tenemos elección. Si queremos salir de esta como ganadores, debemos actuar rápidamente. Como líder, debes decidir cómo concentrar nuestros esfuerzos para conseguir ese objetivo. Nos gustaría saber qué opinas sobre la dirección que debemos tomar. ¿Aumentamos la fabricación de synths o la investigación de armas? Sorpréndeme. Eso me gusta. ¿Resultados? ¿Qué consecuencias tendría esa elección? Quiero informarme para tomar la decisión. Bueno, si aumentamos la fabricación de synths, podremos desplegar más en la Commonwealth para reforzar nuestras operaciones. La investigación de armas mejoraría las armas que tenemos disponibles y haría a nuestros synths más eficaces sobre el terreno. ¿En qué prefieres que nos centremos? ¿Qué le digo? ¿Desarrollo de armas o producción de synths? ¿Desarrollo de armas? Y luego me las quedo yo, ¿no? He visto suficiente como para saber que las armas son la clave de las guerras. Concentrémonos en desarrollarlas. Como desees.
Los chicos de sistemas avanzados se pondrán manos a la obra. De momento eso es todo lo que hay. Creo que padre quería hablar contigo cuando comenzó ¡ya está! La reunión. Final del camino. Ay, Dios mío. Ay. Hombre, siempre me puedo sacar un final y luego otro. Cargo la partida y punto. Tengo que acordarme de cuál es. A ver, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papijo? Que no... Ah, por aquí. Tiene que estar por aquí, ¿no? Sí, vale. Uf. Ay. Vero, ahora tú eres el padre del padre Vero viva. Viva el padre Vero. A ver. Ah, estás aquí. ¿Te has reunido con el directorio? Supongo que te habrán comunicado sus intenciones. Les ha costado tomar la decisión de enfrentarse a ellos abiertamente. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con su decisión? ¿Cuándo lo decidieron? No hay respuesta buena. Es un error. ¿Cuánto lleva gestándose esto? ¿Cuándo decidieron este curso de acción? La llegada de la aeronave de la hermandad ha sido la última gota. Hay demasiado en juego. Nosotros, tú... No puedes arriesgarte a perderlo todo. Madre, ya sabes que no es un secreto que trabajaste con el ferrocarril para llegar hasta el instituto. Se ha cuestionado hasta dónde llega tu relación con ellos varias veces. Estoy seguro de que sabrás quién lo hizo. La pregunta es, ¿qué relación tienes ahora con ellos? ¿Los cuentas entre tus aliados? ¿Importa? No es importante. No significa nada para mí. Son aliados. ¿Acaso importa? ¿A dónde quieres llegar? Creo que es obvio. Para asegurar la posición del instituto en la Commonwealth, hay que eliminar al ferrocarril. Completamente. Como principal operativo en la superficie y por tus contactos previos con el ferrocarril... No pienso hacer eso. ...la persona ideal para hacerlo. A donde quiero llegar es... No. ¿Quieres encargarte de destruirlos? No. No voy a hacerles eso. Ni siquiera sabiendo que ellos nos matarían también a ti para conseguir lo que quieren. Lo siento, pero considéralo... ¿Qué? Debe hacerse. Espero un informe cuando sean eliminados. Vale, es el momento. Es el momento. Creo que... No sé si me dejarán hacerlo. Es el momento de ir. Si puedo hablar con ellos, no lo sé. Equiparme y volver aquí y arrasar con todos. Es el momento. Así que voy a ver, ¿eso dónde estaba? Aquí. Voy al cuartel general del ferrocarril. Voy a ver si puedo hablar con ellos, si todavía no son hostiles. Y en ese caso entonces voy a ir a prepararme y me voy a meter en instituto. Y al primero que voy a matar, ya sabéis a quién es. Pero a lo mejor hoy no lo hacemos porque se está haciendo un poco tarde. Quizás lo dejamos para otro día. Llegó la hora de la muerte y de la destrucción. Sí. ¿Eh? Olis. Sí, voy a hablar con Desdémona y le voy a decir cuatro cosas. Oye. Por favor, trabaja con nosotros en vez de con los Minutemen. ¡No! Los Minutemen. ¡Ay, no! No tienes ni... ¡No! ¡Le he dado sin querer! Es el secreto mejor guardado del ferrocarril. Doña Importante. ¡Le he dado sin querer! No me ha guardado. Puta vida. Una mujer, no estamos seguros. Que ayuda a los Sims a escapar y a ser libres. Decenas de Sims le deben la vida. No sabemos su nombre. Nunca hemos podido contactar con él. Así que le dimos el nombre en clave de El Patriota. Así que tienes que infiltrarte en el instituto y contactar con el Patriota.
¿Cómo contacto con él? Oh. Toma idea de una forma de enviar un mensaje al patriota. Podemos dejar un mensaje codificado en un terminal del instituto y, si todo va bien, responderá. Tú ve a ver a Tom y podrás proseguir con el tema. ¡Madre mía! Pff, la estoy liando parda ya, ¿eh? A Strong no le ha gustado eso. ¿Dónde está Strong? Por cierto. ¡Strong! ¡Ah, vaya! Cierto, has estado ahí, en la boca del lobo. Pero no hay tiempo para eso. Preparemos tu contacto con el patriota. Tengo una cosita especial de Tom el Chapuzas. Solo tienes que cargarla en una holocinta, conectarla a un terminal del instituto y ejecutar. Vale, ahora debo saber. ¿Te pasa algo? No tienes muy buen aspecto. ¿Le digo lo de las órdenes de matarte? El instituto me ha ordenado mataros. A todos. Supongo que después de todo, nos consideran una verdadera amenaza. Debería sentirme halagada. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Tú qué crees? Estás viva, así que... Mano débil. ¿What? Mejor matar todo. ¡Pero qué cojones! ¡Estro, no la líes! ¡Cállate! La situación ha avanzado más rápido de lo esperado. Debes entretenerlos. Gana todo el tiempo que puedas. No me lo puedo creer, en serio. Operación con el patriota. No podemos hacer más. Buena suerte. Vale, ahora quiero saber qué. A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Calla. Strongy. Ahora quiero saber si vuelvo. Voy a volver con mi gente. Espero que no estén enfadados, porque eso sí que me preocuparía. ¿Vale? Se avecina una guerra. Si haces eso, Vero, serás peor que los culebrones latinos que dejan todo el suspense para el próximo capítulo. Pues voy a tener que hacerlo porque encima me he metido en o sea, puedo realizar una misión para el ferrocarril dentro del instituto. Oh, espérate. Siempre y cuando mis Minutemen no estén enfadados conmigo, que parece que no. ¡Hombre! ¿Qué haces tú aquí? En Hancock. Vale, bueno, estoy engañando aquí a todo el mundo. Soy mala persona. Voy a ir al instituto. Ay, ¿por qué tengo que volver al ferrocarril? A ver, espera. A ver. Ah, vale, es por eso. Ahora sí. Entonces, vamos al instituto. No me lo marca, no sé por qué. Ah, Strong es la caña. La verdad es que sí, es el mejor. Pero, Chalio Yoda, ayudarte quiere. Papijo y ferrocarril matar debes. ¿Al ferrocarril también quieres que me lo cargue? Espérate, déjame que ayude a unos y a otros, que me den experiencia y luego me los cargo a todos. A ver, ¿dónde demonios habrá un terminal? Es la voz de Arrow, pero en un calvo muy mayor. No entiendo. A ver, ¿dónde puede haber? Mira, agüita, qué bien, agüita. Dame agüita. Tengo que recuperarme. Y si explotas el reactor, todos muertos y listo. Ya, estaría súper guay, tío, pero no. No, creo que no voy a poder. Sería demasiado fácil, ¿no? Matarlos así. Oye, ya está bien. Rellénate ya la... Ya está. Cualquier terminal. Vamos a buscar un terminal donde... Vamos a ver, ¿dónde puede haber un terminal? A ver, papijo, ¿no tiene por aquí algún terminal? Está aquí, maldita sea. Yo qué sé, voy a probar con Deep. Una semejanza. Pues, yo qué sé.
Ah, a ver esto. No. Vale, la P no es. A ver, yo qué sé, es que puede ser cualquiera de estas. Bien. ¿Qué? Espera un momento, madre mía, espera. No, para, espera, para. ¡Para! Voy a guardar otra vez. ¿Con el calvo se va a casar? Sí, es verdad. En Minecraft, sí. Pero no está calvo en Minecraft. A ver, chicos. Es que he visto una cosa aquí que ha sido brutal. O sea, acceso de director apagado de Synth. Requiere código de director, tío. Vale, no puedo. Ah, esto es lo de Kellogg. No sé qué pondrá. No sé desde dónde puedo cargar la cinta. De hecho, no me marca nada y eso me preocupa. O sea, me sigue diciendo... Carga el mensaje cifrado desde cualquier terminal del instituto. No me deja. Desde este terminal, por lo menos, no me deja. Maldita sea. No sé desde dónde podría hacer eso. Espera hasta que te den el código. Pero... ¿y cómo me lo dan? Si ya he hablado con ellos. Me falta algo, esto no puede ser. Voy a volver ya que me indican que... ¿Dónde está? Ah, ya no me indican. Ya no me indican que vaya allí, ¿eh? O sea que... Joder, tío. Vámonos, gente, me despido. Veo al rato. Veo lo que me falta del directo para saber qué pasó. Cuídense y buena tarde. Vale, Chalio, gracias por tu ayuda. No sé qué voy a hacer ahora, pero... Igual no vemos mucho más, ¿eh? A ver, aquí... Es que no me deja... No hay ninguno donde me deje... cargar nada. No sé. Si fuera desde cualquier terminal, tendría que ser desde cualquiera, ¿no? Y de momento, la verdad es que no me está dejando. No me está dejando... No sé qué hacer. No sé qué puedo hacer, ¿eh? Uf, me estoy mareando, tío, de dar vueltas aquí. No sé qué hacer. Voy a ir a la zona de los laboratorios. Tío, me tiro y ya está. Me da igual hacerme daño. Venga. Informe de actividad sospechosa en el SRB. ¿Qué dices? Parece que esos saqueadores de Libertalia eran un buen puñado. Ah, cargaron la cinta. No, pero no me han dado... No, no era eso. ¿Qué era, eh? ¿Qué era? No, a ver, vamos a ver. Espérate. A ver. Mensaje cifrado desde cualquier terminal del instituto. No tengo nada que se llame mensaje cifrado, ¿no? Gracias a Connie Allen por ese viaje en Rocket 69.
Datos de chip de caza, sí. Tengo una mano, relación de despacho de eso. Creo que es esta. Voy a contaros algo bastante extraño, queridos oyentes. Algunos, puede que todos, conoceréis el viejo manicomio Parsons, al noreste. Quizá hayáis tenido... Conecta esto en cualquier terminal de instituto y copia el mensaje. Versión larga. El patriota lleva años enviando unos mensajes cortos en código mediante un enrevesado sistema de cifrado. Ha sido muy, muy jodido aplicarle ingeniería inversa. El patriota es bueno, pero lo he clavado. Mete esta holocinta en cualquier terminal del instituto y el patriota recibirá un mensaje directo envuelto para regalo. Vas a entrar en la guarida de la bestia, colega. No confíes en nadie. Tete, cambio y corto. ¡Yo lo acabo de hacer! Leen la respuesta. A ver. Recibido. Reunión en la sala de mantenimiento de sistemas avanzados. ¿What? ¿Qué? No sé dónde me estoy metiendo. No lo sé. Vale, reúnete con el patriota. Que está... Sistemas avanzados. ¿Dónde estará eso? Madre mía, la estoy liando pardísima, ¿eh? Total, luego me los voy a tener que cargar a todos. Enhorabuena por recuperar a... No es aquí, ¿dónde es? Aquí. Es aquí. No, ¿dónde es? ¿Qué? Es aquí. ¡Hola! Soy yo. Así que eres tú quien envió el mensaje encriptado. ¿Cómo has hecho eso? No estaba seguro de que hubiera nadie en la superficie que pudiera descifrar Trinity. ¿Trinity? El algoritmo de encriptación. ¿Qué es Trinity? ¿La Trini? ¿Quién eres? No confío en ti, Tom lo descifró. ¿Trinity? ¿Qué es eso? Trinity es un sistema de encriptación con un cifrado o clave dividido en muchas piezas. Necesitas varias piezas, en el orden correcto para desbloquearlo. Puse una pieza de Trinity con cada synth que ayudé a escapar. La posibilidad era remota, pero esperaba que algún buen samaritano juntara todas las piezas. ¿Quién eres? Soy Liam Binet. Mi padre dirige desarrollo de synths. Y todo el mundo sabe quién eres tú. Bueno, Tom lo decía. Un amigo. Tom el Chapuzas resolvió tu encriptación. Pues menudo hardware debía de tener para lograr eso. Sí, novia, es la novia de Neo en Matrix. En Matrix, sí. Amigo, ¿qué querías decir con eso? ¿Tú qué crees? Ambos ayudamos a los Sims. Los de ferrocarril no me lo dijeron. Buscando al Patriota. El ferrocarril me mandó buscar a alguien que llaman Patriota. Eres tú. ¿Qué? ¿El ferrocarril? ¿He oído bien? ¿Y me dieron un nombre en clave? Seguí enviando synths a la superficie con la esperanza de que los ayudaran. Esperaba que el ferrocarril diera con algunos, pero nunca lo supe con certeza. Ha salvado a muchos synths. Hay mucho que hacer. Pero, espera. Ahora que estás tú, tengo una idea. Rescatar a muchos synths a la vez. ¿Por qué? Pero necesitaré ayuda. Siempre tengo que ayudar a alguien. Baja ahora. Vale, vamos al atrio oeste. Probablemente ahora sea mejor hablar de otra cosa. Al atrio oeste. Sabes que mi padre cree que la superficie es un auténtico infierno. Pero no puede ser. ¿Qué diablos? A mí tú me pareces muy normal. Claro, no es un infierno. Es donde todos tenemos que vivir, menos algunos de vosotros que vais a morir. De la superficie un lugar de... Si te portas bien, no te mato. Eso no significa que no debamos al menos intentar ayudar. Y me gusta cómo piensas. Liam. Bien, está aquí. Z114, soy yo. Señor, ¿necesitas algo? No pasa nada, Z1. Es una amiga. Está con el ferrocarril. Están infiltrados aquí, ¿por qué? Y traes a una persona desconocida. Tú. ¿Cómo sé que podemos confiar en ti? Uf, luchando por ti. Voy a intentarlo. Creo que puedo hacerlo. Porque cada miembro del ferrocarril ha dedicado su vida a luchar por tu libertad. Yo pensaba que solo le importaba el señor Binet.
¿Pero tus amigos luchan por nosotros? Eso es lo que hace el ferrocarril Z1. Es de la superficie. Nunca había conocido a otro humano dispuesto a ayudar. Pero señor, debemos ser rápidos. Ahora mismo, ¿cuántos synths quieren escapar, Z1? Que yo sepa con seguridad, 13. Eso nos llevaría una eternidad. Vamos a liberar a estos 13 de golpe. Haría cualquier cosa por los míos. Pero ¿cómo los llevamos al teletransportador? Los túneles de mantenimiento que llevan allí están siempre cerrados. Por el SRB. Si hallo el modo de abrir esas puertas, ¿podrías llevar a tus synths a la sala del teletransportador? Sí. Luego hablamos. En algún sitio más seguro. ¡Madre mía! Liam. Solo unas puertas de alta seguridad, ¿no? Controladas por tecnología punta de seguridad del SRB. Sí, un hackeo directo sería una mala jugada. Hay que ir por otro lado. Me vas a ayudar, ¿no? No puedo hacer esto solo. ¿Con qué necesitas ayuda? Nuestra arquitectura de seguridad básica ha cambiado poco desde los viejos tiempos del CIT. El programa de seguridad original se llamaba Defensor de Códigos. Tecnología revolucionaria. Aún tenemos terminales con la versión 1 guardada. Insistiendo un poco, podría enlazar un terminal antiguo con los nuevos terminales de seguridad. Lo suficiente para abrir puertas, al menos. El problema es que no puedo ni acceder a la versión 1. Necesito un nombre de usuario y contraseña de antes de la Gran Guerra. Y eso no se encuentra por el instituto. Si obtuvieras en la superficie una contraseña de administrador de antes de la guerra, podría... ¡Oh! De los nervios. Plan estúpido. La encontraré. ¿Dónde podría encontrarlo? Por desgracia, no lo sé. El lugar más obvio no valdrá. Hace años que saquearon las ruinas del CIT, pero algunos administradores vivían fuera del campus. Pregunta a tus amigos del ferrocarril. Necesito esas credenciales. El pobre está todavía en versión beta y no le vale. Vale, chicos, hay que volver al ferrocarril, con la gente del ferrocarril. No sé qué estoy haciendo, o sea... La estoy liando pardísima. Pero lo importante es, ¿no?, enfrentarme con los Minutemen. Si eso llega a pasar, cargaré partida, ¿vale? Anterior. Y si no, mientras tanto voy a estar ayudando a unos y a otros, ¿vale? Y ahí infiltrándome, como quien no quiere la cosa. Voy a guardar la partida y vamos a dejarlo aquí, ¿ok? Porque ya son las 9, ya estoy un poco cansadita, la verdad. Y nada, pues eso, lo vamos a dejar por aquí. Está la cosa súper, súper interesante. Y lo mejor de todo es que parece que se va a acabar, pero no se acaba nunca. Se lía la bola todavía mucho más y mola un huevo. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí en el directo, como siempre. Ya sabéis que mañana volvemos con Gears of War 4. Haremos Open Lobby, seguramente. Y pues Fallout ya volverá el miércoles que viene. Si es que no puedo hacer antes directo, pero teniendo la garganta así, no creo. Así que nada, pues eso, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Aquí un besote. Chao.